El Club Futbol Sala Molins 99 va tancar la temporada a casa amb derrota. Tot i això, amb 46 punts a falta d'un partit, l'equip ha fet rècord de punts a tercera nacional. El camp del primer. Sí, nos queda el partido de pareja, pero bueno, una temporada algo irregular. Hemos hecho alternado partidos muy buenos contra el líder, contra el segundo, contra el tercero, partidos muy buenos que hemos competido, hemos sacado puntos, y luego los partidos que ya sabemos todos que hemos perdido en casa ganando 4-1, que nos han remontado. Hemos alternado grandes partidos con partidos que no hemos competido bien. Hay que ser más regulares de cara a otras temporadas. Dentro de eso estoy contento porque hemos hecho récord de puntos. Yo creo que nunca este equipo, siempre decíamos que no tenía gol, tal y cual. Ya más de 140 goles, que siempre ha metido 100, 110, 115 goles por temporada. Y yo creo que este equipo irá creciendo. L'últim partit a la Sínia va estar marcat per la retirada del porter Víctor Sant Martín després de 13 temporades. El maig contra l'Esplugues va ser igualat. El Molins 99 va començar molt bé amb un primer gol d'Àlex Sánchez Zajo i un segon gol d'Agustín Garavito. L'Esplugues, segon classificat de la categoria, va retallar distàncies. Llavors Alfredo Valdez va fer un gran gol de cap. Era el 3-1. Abans de la mitja part, però, l'Esplugues va fer el 3-2. Sí, Esplugues, yo creo que acabará la liga segunda posición, yo creo que acabará segundo, y es muy buen equipo. Yo creo que el partido de hoy lo hemos competido bien y al final lo hemos perdido por detalles. Yo creo que el 4-5 y el 4-6 son regalos nuestros, después de haber competido otro partido muy bien. No hemos sabido neutralizar su juego de 4, que juegan muy bien de 4, creo que es el mejor equipo que juega de 4 de la liga, y entre líneas nos han hecho mucho daño. Cada vez que metían el balón entre líneas, giraban, tienen superioridad. A la segona part, l'Esplugues va ser superior i van empatar en els primers minuts. Tot i això, el Molins va plantar cara. Amb un bon gest tècnic, Àlex Sánchez Zajo va fer el 4-3. A partir d'aquí, els visitants van controlar el partit. Primer van empatar a 4 i, després, es van posar per davant. Finalment, van moure bé la pilota amb el Molins jugant de 5 i van fer el 4-6. Tot i acabar la temporada a casa amb derrota, les sensacions van ser bones.